Si no lo intentáis ustedes, que no vale de nada. Yo que no lo puedo intentar porque no sé hacer. ¿Eh? Que no sé hacer. Pero si no te pone, no sabe. Pero que está puesto y no sé. Si te lo hago yo, no vale de nada. Estuve puesto y no sé. No te has puesto. Sí, me si te lo ha mandado y no te da tiempo. No, si lo mandé el viernes. Si yo estoy fin de semana con matemática liada. Dice, el volumen de un cubo es 6 raíz de 6. Haya su arista, la diagonal de una cara, la diagonal del cubo. Da en cada caso el valor exacto. A ver, el volumen de un cubo es el lado al cubo. ¿Estáis de acuerdo o no? Sí. ¿Vale? Entonces esto me está diciendo que el lado al cubo es 6 raíz de 6. O sea que el lado va a ser la raíz cúbica de 6 raíz de 6. ¿Vale? Espérate. 2 por 2 es 4, el lado es 4. ¿Cómo? El lado es 4. Qué chulo eres tú, ¿de qué 4, tío? Porque 2 por 2. Ah, no, 2 por 2. Nada, nada, nada. Nada. Los perros para mí. Lo que te he señalado. Te he señalado alguno. No, man. El ejercicio me ha señalado. Entonces todo, venga. De cada ejercicio todo. Pero hazlo con cabeza para acordarte, hazte apunte, tío. No te pongas en un examen y tú digas, no sé hacerlo. No, tío, estás dando clase para aprender. No voy a perder tiempo, porque de luego... No es que yo te lo explique otra vez, que yo te lo explico. Es que tú no pierdas tu tiempo, ni el dinero de tu padre, que a mí es lo que me importa. El dinero. Venga, ¿cuánto mide la arista? Esto, ¿no? ¿Qué es lo que me pide? La arista. ¿Vale? Ya está. Ahora, una vez que tengo la arista. Pero la arista puede ser la altura. La arista es esto, Guillo. En un cubo la arista es esto, esto, todos son iguales. ¿Vale? Ahora me piden la diagonal de una cara. La diagonal de una cara es esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por Pitágoras, hipotenusa si sé que esto mide L y sé que esto mide L, la diagonal de una cara es la hipotenusa. Es decir, sería... La diagonal de una cara sería la raíz cúbica, digo, la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado. Pero que eso es mejor ponerlo ya del tirón en número, ¿no? ¿Cómo? Raíz cúbica de 6 por 6. Espérate que hagamos un truco. ¿Esto al cuadrado cuánto sería? ¿Lo pongo? Esto sería... Fijarse, voy a meter el cuadrado aquí dentro, sería 36 por 6. ¿Cuánto es 36 por 6? 36 por 6, 216. Entonces, ¿qué diría? Raíz cúbica de 216 más raíz cúbica de 216. ¿Cuánto es raíz cúbica de 216? 6, ¿no? Sí, ¿no? Entonces queda 6 más 6. Sí. Que es 12, queda raíz de 12, de aquí puedo sacar un 2. ¿Veis que esto es 2 raíz de 3 o no? He hecho el cuadrado de esto. ¿Vale? Y luego me sale... Ya está. Bien, ¿no? Sí. Y me piden la diagonal del cubo. Pero... La diagonal del cubo, ¿cómo es? Sería esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo veis? 3, ahí. No es. ¿De A? ¿Qué? La diagonal del cubo va de aquí a aquí. Vale. Si te fijas. Un lado es un Pitágoras. 6,60. Sí, que es. En el que 2,45 lo puede poner. Un lado es la arista. Y el otro lado es la diagonal. Y lo mismo por Pitágoras lo saca. Y ya está. Diagonal del cubo es raíz de esto al cuadrado más esto al cuadrado. ¿Y es mejor operar 5? Sí, sí, claro, es que no, no es que sea mejor, es que es lo que te están pidiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer con la calculadora? Claro, más rápido. ¿Ves esto? Pues lo vas a ver muy cerca. La de, ¿cómo es? ¿Conmigo? ¿La va conmigo? ¿Cómo? La maestra. Shh. ¿Qué pasa? Se peleaba conmigo, pero en los exámenes te proponeré. Pues se va, pues yo no me voy a pelear contigo. Me decía, haciendo para hacer. Porque te quiere enseñar bien. ¿Lo veis o no?
No, pues no porque no está mirando, pero bueno, yo lo dejo. Sí, lo viste. Y luego os pongo esto en el examen y no os acordáis. No, no me da la gana, no me da la gana. Juan, no te veo escribiendo.